Y bueno, pues el mundo hoy, en esta nueva dinámica financiera económica, se encuentra ante la posibilidad de hacer tratados comerciales, compraventas a través de monedas virtuales. En este momento hay 10.000 tipos de monedas virtuales en el mundo. Vea usted esto. Fue en el año 2009 cuando comenzó la operación de la criptomoneda. Ningún banco, institución o región del planeta tiene control sobre ella. Todo su manejo y su intercambio se da por medio del Internet. Para asegurar sus diversas transacciones, las criptomonedas tienen una base de datos llamados bloqueo en cadena, la cual impide deshacer alguna operación o extraer divisas sin previa autorización. Empresas como Microsoft y Tesla llegaron a ser inversionistas para esta divisa, que en noviembre del 2021 alcanzó su máximo valor de $70,000 por unidad. Por su parte, El Salvador ha sido el primer país en integrar las criptomonedas de manera legal. En fechas recientes, países como Rusia, Estados Unidos y China han limitado su uso, lo cual ha producido un desplome del 75% en los últimos 2 meses, esperando exista una estabilidad futura y no continúe a la baja su valor. Vamos directo al comentario de Gerardo Flores. Gerardo. Gracias, Carlos. Un saludo a todo el auditorio. En 2009, el mundo vio nacer a las monedas digitales, virtuales o también llamadas criptomonedas. Actualmente operan más de 10.000 en el orbe y unas 700 marcas en México. Desde hace 13 años, el dinero digital cambió la forma de ahorrar, invertir, comprar y pagar. Hoy son tendencia y la mejor opción para obtener ganancias y también para blindarse contra la inflación y los costos adicionales del dinero. No importa si la marca es Bitcoin, Ethereum, Bitso, Ripple, BAT o DAI, entre otras. Todas compiten por un mercado creciente porque el dinero virtual llegó para quedarse y cambiar la forma de hacer operaciones monetarias y financieras. Esta nueva forma de dinero es tan aceptada en el mundo que países como El Salvador, Nicaragua y Honduras ya la han adoptado como moneda de uso corriente y trabajan a marchas forzadas en la creación de la Bitcoin City, desde donde emitirán hasta bonos soberanos por cifras que rebasan los $1,000 millones. Todas las monedas virtuales son hijas de un blockchain o cadena de bloques, donde se desarrollan minas o granjas en una especie de útero tecnológico. Así surgió Bitcoin en 2009 y Ethereum en 2012. Hay regiones donde las monedas virtuales han sido aceptadas por todos los bancos para hacer transferencias en moneda local o extranjera, pagar autos, tarjetas de crédito y comprar bienes muebles e inmuebles, entre otras muchas opciones. Muchos consideran a las monedas digitales como un refugio contra la hiperinflación y la recesión mundial, porque han elevado su valor de manera exponencial. Los opositores también las han considerado un riesgo exponencial porque ningún respaldo hay a la inversión y se puede perder todo. Como sea, el Banco de México ya anunció la creación de una moneda para 2023, lo que implica un giro importante en operaciones financieras para el futuro del país. Algunos bancos ya anunciaron también que para finales de este año o principios de 2023 será posible abrir cuentas en criptomonedas. Hay equipos de fútbol en México como el Tigres que formalizaron hace unas semanas patrocinios con una marca de criptomoneda y hay jugadores y entrenadores de soccer que cobran una parte de su sueldo en efectivo y la otra en monedas virtuales. Ahí les dejo la conseja, la moraleja, la frase pues. No todo lo que brilla es oro. Con las monedas digitales póngase aguzado para que no le toque bailar con la más fea. Gracias, Carlos. Buenas noches. Muchas gracias, Gerardo.